Señoras y señores, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Salud y Bienestar. Ya saben que todos los jueves tenemos esta horita por delante de 9 a 10 de la noche, si nos ven ustedes en directo, o si lo prefieren, también nos pueden seguir a través de las reposiciones que les ofrece esta casa. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo. Nosotros siempre tratamos en este espacio de acercarles a temas que tienen que ver con la actualidad. También queremos conocer un poquito más de cerca asociaciones de pacientes y, cómo no, pues también muchas veces invitamos a algún facultativo para que nos dé algunos consejos para mejorar, pues, nuestra salud y bienestar, como se llama este programa. Hoy vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a la Asociación Alama Málaga. Tenemos aquí a su presidente, a Juan Carlos Moreno. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de estar con vosotros. Buenas Gracias noches. Por acompañarnos. Y damos también la bienvenida a Paqui Barquero, voluntaria de Alama Málaga. ¿Qué tal, Paqui? Muy bien, gracias. Buenas noches. Hay que decir que Alama Málaga es una asociación libre de alcohol y otras adicciones de Málaga y que además este 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin alcohol, y es por esto que nosotros hoy hemos querido conocer un poco más de cerca estas asociaciones que se encargan de ayudar a esas personas que quieren salir, ¿no?, de esa enfermedad que es el alcoholismo, ¿no?, y que además pues golpea muy fuerte, ¿no?, tanto a la persona que lo sufre como a todo el entorno y a sus familias. Estamos encantados de que estéis con nosotros. Contarnos, si os parece, en primer lugar, hablarnos un poquito de la asociación, porque bueno, sé que tenéis vuestra sede, vuestras reuniones, terapias, que organizáis un montón también de viajes. Juan Carlos, adelante, cuéntanos un poco. Gracias. ¿Cuándo nace esta asociación? Bueno, Alama concretamente nacemos en el 2010. Nosotros venimos prácticamente todos los componentes de esta asociación, venimos de otra asociación. Entonces, cuando formamos esta asociación queríamos hacer algo nuevo, innovar cosas nuevas en cuestión de la recuperación y la rehabilitación del adicto y del familiar, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la base siempre de lo principal, es la recuperación del enfermo y del familiar. Para ello contamos con una sede que estamos ubicados en la calle Bolivia, número 63. Compartimos el edificio con varias asociaciones. El edificio es del ayuntamiento. Calle Bolivia en El Palo, ¿no? En Puro Pedregalejo, El Palo, ¿no? Cercano a los Baños del Carmen. Cercano a los Baños del Carmen. Entonces, pues allí tenemos nuestra sede y en la cual, pues, tenemos, no somos un centro de tratamiento, pero sí tenemos posibilidades y capacidad para poder ayudar a la rehabilitación tanto del enfermo como el familiar. Para ello contamos con un grupo de autoayuda moderadas por alcohólicos y familiares ya rehabilitados. Estamos viendo, discúlpame, mientras ¿sí? charlamos, ya estamos viendo imágenes de la sede, que si queréis comentar algo, bueno, ahí estamos viendo a Maribel, que es la que se encarga la tesorera, realmente, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos una serie de folletos informativos respecto a lo que conlleva las adicciones. Ahí está nuestra secretaria, que es María Antonia, Mari también, que es una vocal, que es una señora que se dedica también, es una compañera que se dedica a moderar terapias de familiares. Hay que decir que sois todos voluntarios, que tenemos aquí a Paqui, que la hemos presentado. Paqui, dinos algo que no has hablado todavía. Bueno, que yo... tú eres voluntaria de la asociación. Bien, soy voluntaria, pero antes que voluntaria, soy familiar de un enfermo alcohólico. Mi marido tuvo problemas con el alcohol y llegamos a la asociación, gracias a Dios, y nuestra vida cambió. Claro. Ya, si quieres, después te cuento un poco cómo claro que sí. llegué yo. Que porque qué que bien, ¿no?, que a través de esa experiencia propia que habéis vivido, sí, tú hayas seguido apoyando a la asociación a través de tu trabajo desinteresado. Por supuesto, ¿no?, que sí, por supuesto que sí, porque mi vida de antes de llegar a la asociación hasta que llegué y conocí a fondo lo que era la enfermedad alcohólica y cambió todo en mi vida y en mi familia. Ese bien que yo he recibido no puedo quedarme con ello. Yo tengo que compartir y dar a conocer, claro, a todos los que puedan tener algún problema semejante al nuestro, que vean que tienen salida. Ahí estamos viendo también algunas imágenes de una de las terapias, sí, ¿no?, con el psicólogo. Esa concretamente la estaba moderando el psicólogo Luis. Nosotros tenemos tres terapias semanales: lunes, miércoles y sábado. Tenemos terapia de familiares, perdón, terapia de enfermos, grupo de autoayuda concretamente, y los miércoles y los sábados tenemos grupo de autoayuda moderadas por los mismos familiares. Lo que pasa que durante el mes pues tenemos unas cuatro o cinco terapias aproximadamente que sí son las que moderan los profesionales,
porque para la recuperación de un enfermo, tanto del enfermo como del familiar, es necesaria, muy bien como ha dicho mi compañera Paqui, la vivencia y la experiencia tanto del familiar como del adicto, para que la persona que llega allí a la asociación se vea reflejada y que vea que lo que a ella realmente le sucede es algo que le sucede a todo el mundo. Para compartir, ¿no? El desconocimiento de que... Yo creo que el enfermo lo primero que tenemos que es un desconocimiento absoluto de que es una enfermedad. Entonces, a raíz de ahí, cuando ya tomas conciencia realmente y ese conocimiento, yo personalmente lo adquirí en la asociación, cuando realmente, si no sabes lo que tiene, es muy difícil que lo puedas solucionar. Entonces, en la asociación, pues sí, tenemos esas posibilidades de exponer y expresarle a los demás compañeros que llegan nuevos con nuestras propias experiencias y vivencias de que el camino tan lamentable y tan triste y que nos lleva a la sustancia tanto a nosotros como a los familiares es algo realmente imposible de... No hay que olvidar, está comentando Juan Carlos Moreno, le recordamos, presidente de Alama Málaga, lo que cuesta, ¿no?, aceptar, ¿no?, que es una enfermedad, pero bueno, es que no hay que olvidar que estamos hablando de una droga legal, que eso también hay que ponerlo un poco sobre la mesa, ¿no?, que es una realidad. Una droga legal y bien vista por la sociedad. Hay veces que yo veo en los medios de comunicación decir de la cultura del vino. Entonces, cuando uno escucha esos comentarios, pues lamentablemente aporta poco, ¿no?, al colectivo del alcoholismo. Yo también soy enfermo y mi propia experiencia, yo tuve muchísimos problemas antes de ir a la asociación, problemas de todo tipo, a nivel familiar, a nivel laboral, y nunca en el ambulatorio tuve la capacidad o la posibilidad de entender lo que tenía porque tampoco me lo explicaron. Yo me acuerdo perfectamente, si me permite un segundo explicarte, el motivo mío para ir a la asociación fue cuando yo llegué un día realmente a mi médico de cabecera porque había tenido un problema realmente duro y desagradable en la empresa, porque es lo que te lleva, el camino que te lleva la sustancia. Y entonces, cuando yo llegué al médico, le dije que, porque él tenía conocimiento más o menos en el seguimiento que tenía anual mío, que por qué no dejaba ya el consumo. Y entonces yo le dije que era lo que quería. Yo me acuerdo perfectamente que le dije: ¿usted se cree que yo no quiero dejar el consumo? ¿Usted se cree realmente que yo no quiero dejar de sufrir? Porque yo realmente lo que estoy haciendo en la vida es sufriendo, pero no sé cómo. Yo no sé cómo salir. Sí, necesitabas ayuda. Exactamente. Esa es la primera, el primer paso para poder salir de la sustancia. Y a raíz de ahí me dieron la dirección de una asociación. Y bendita sea la hora en que visité la primera asociación. Al principio sentí una vergüenza tremenda de cómo voy a ir yo allí. Era algo degradante para mí y no me estaba dando cuenta en el subconsciente de que iba a ser el principio de mi libertad, el principio de mi vida. Pues con ese mensaje del alcohol se sale, ténganlo claro, sobre todo con la ayuda de asociaciones pues como esta que tenemos hoy aquí, Alama, que tiene las puertas abiertas para que las personas que sufran, ¿no?, esta enfermedad puedan encontrar un brazo, ¿no?, donde apoyarse, un hombro donde apoyarse. Paqui, cuéntanos tú un poco cómo viviste tu vivencia. Pues mira, yo comencé viendo cómo mi marido cambiaba de carácter y yo no entendía ese cambio. Entonces tenía la suerte de estar en un centro donde estaba trabajando también el mismo psicólogo que trabaja en nuestra asociación y se lo planteé. Le dije: mira, está pasando esto y yo no lo entiendo porque yo no doy motivos para que mi marido llegue y se enfade y reproche. Y era algo que yo no entendía y le pedí ayuda psicológica a él. Entonces, cuando me dijo: ¿por qué no te vas por la asociación? Y yo me quedé así un poco, digo: ¿pero asociación? ¿Eso qué es? Me dijo la asociación a la que quería que fuese, dice: es una asociación de rehabilitación de alcohólicos. Y yo le dije: hombre, por favor, claro, mi marido no es alcohólico. Mi marido, nosotros salimos, tomamos una cerveza, tomamos unos vinos con los amigos, unos marisquitos. Digo: pero mi marido no es alcohólico. Yo jamás había visto a mi marido borracho, ni lo había visto. Entonces dice: bueno, yo no digo que tu marido lo sea, ni puedo decirlo de nadie, eso lo tiene que decir cada uno cuando se ve a sí mismo como tal. Dice: pero quizás vayas y te sorprendas de ver a personas que tú conoces y que no sabes que están allí, y también de personas que tú no te puedes ni imaginar,
de cualquier estamento social. Y me sorprendió, pero yo seguí sin creer que mi marido tuviese este problema. Así. No. En absoluto. Entonces, desde que él me invitó a que fuese a la asociación hasta que yo me decidí a ir, pasó un año entero. Claro. Pasó un año entero, yo decía, mi marido no tiene este problema. Mi marido tiene otros problemas. Deduzco de lo que me estáis diciendo que, lógicamente, el reconocer que a uno el alcohol pues tiene un problema, una enfermedad, o simplemente que no le sienta bien, porque hay que reconocer que no hace falta beber mucho para ser alcohólico, que eso también tenemos que tenerlo claro. Si el alcohol te sienta mal y sigues consumiéndolo, tienes un problema. El alcohólico no se denomina, por ejemplo, por la cantidad de alcohol que tú consumes, sino por la ansiedad que te produce cuando no la consumes. Porque hay alcohólicos de todo tipo. Yo era un alcohólico crónico desde que me levantaba hasta que me acostaba. Además, para mí el alcohol fue el trampolín para irme a otras sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos alcohólicos de intermitente que solemos decir en la asociación que es de fin de semana. Claro, persona, a eso quería ir yo. Que hay gente que como solo consume los fines de semana, parece que no. Yo solo bebo cuando salgo los fines de semana, pero si todos los fines de semana tienes que beber y no puedes estar un fin de semana sin beber, quizá también tienes un problema, ¿no? Nosotros, perdona, tenemos muchas veces, vamos a darle charla a los chavales del botellón, y una de las cosas que yo, además, se lo he dicho a mi propia hija, cuando el tema, que es lo que se lleva ahora a la moda del botellón, que si tienes que hacer botellón para pasártelo bien, ya empiezas teniendo un problema. Claro. Porque yo empecé con el alcohol pasándomelo bien. Lo que pasa es que nunca en mi vida podía imaginar el final que me iba a llevar mi alcoholismo, ¿no? Y entonces, lamentablemente, el tema de... Porque, si me permite, la recuperación del alcohólico es importante respecto a tus terapias, a tu grupo de autoayuda, pero luego realmente para mí el problema duro de mi recuperación fue la reinserción. Porque una vez que tú te recuperas, digamos, físicamente que te recuperas más rápido, pero psicológicamente luego el pasado. El pasado es una mochila que se lleva a las espaldas, que mientras sigas con esa mochila a las espaldas, te lo digo por mi propia experiencia, no avanzo. Sí, pero por ejemplo vosotros en la asociación, que eso también yo lo veo muy positivo desde fuera, vamos, me imagino que será así, una de las cosas que también hacéis, suplís muy bien, es que creáis como una familia, un grupo de amigos, porque yo os he visto, ahora veremos también las fotos, que hacéis un montón de actividades, excursiones, porque yo entiendo que uno de los principales problemas cuando uno deja el alcohol, tiene que dejar también, a lo mejor seguramente, su forma de vida, el círculo con el que se mueve y tiene que cambiar radicalmente su vida, pero lo bueno es que en esta asociación también encuentra, ¿no?, ese apoyo para poder seguir disfrutando, pasándotelo bien, con gente que además te comprende, con gente que hace actividades. Yo me imagino que eso será importante también, ¿no? Fue una de las cosas, de los planteamientos que nos hicimos cuando inauguramos la asociación. Yo solía hacer el senderismo y a raíz de ahí pues empezamos a hacer un grupo de senderismo, que es algo muy bonito, es algo... Además que te llena la naturaleza, te da una vida plena. Nos dedicamos a conocer el pueblo de Málaga, además de que conocemos el pueblo, hacemos una ruta, hacemos excursiones, convivencias, hacemos comidas. Ahí estamos viendo ya también mientras charláis algunas. Eso concretamente fue nuestro noveno aniversario, que le pusimos el nombre de reconstrucción, porque la verdad que reconstruimos vida. Ese es el salón de terapia, una terapia que creo que fue ayer cuando estuviste allí, que la moderó nuestro psicólogo Luis, y la acompañó el compañero Sebastián. Eso es una de las conferencias que solemos dar en el Salón de Ámbito Cultural del Corte Inglés, algún tipo de conferencia, siempre relacionadas con el tema del alcohol. Concretamente, el día 15, tenemos una mesa coloquio allí con vivencias de tres compañeros. El mismo día del Día Mundial sin Alcohol. Promocionarnos un poco, darnos a conocer. Nosotros siempre decimos que nuestra responsabilidad no es ir quitándole la copa de la mano a las personas. Nuestro compromiso es tenderle la mano a la persona que quiera dejar la copa. Claro. Ese sí es nuestro compromiso. Bueno, pero que ya es mucho, es importantísimo. Bueno, hacemos... Pues tú mismo lo has dicho que muchas veces ya no es solo dejar de beber, sino el vacío que te queda de no saber qué hacer cuando dejas de beber. Mira, ahí están las fotos, creo, de las excursiones, ¿no? Esa la hicimos en la senda del litoral, que es muy bonita la senda, porque Málaga, gracias a Dios, tiene hoy día una ruta de senderismo. Esa es María Antonia, el día de voluntariado que lo celebramos en el parque. Colaboramos mucho con el ayuntamiento, al cual, si me permite, le tenemos que dar las gracias, porque realmente
vivimos prácticamente de las subvenciones que ellos nos aportan anualmente. Independientemente de nuestra cuota anual, aunque es pequeñita, pero al ayuntamiento realmente le tenemos que dar las gracias, porque gracias a su colaboración podemos pagarle a los profesionales y la serie de gastos que conlleva siempre el tener una asociación. ¿Qué, cómo, cuéntanos un poco la experiencia vuestra con las actividades que se hacen en la asociación, Paqui? Pues las actividades actualmente yo suelo participar poco porque ya tengo otras obligaciones, tengo nietos y tengo que ocuparme de ellos. Tienes que ejercer de abuela, ¿no? Sí, tengo que ejercer de abuela y lo hago. Pero es que se disfruta porque te das cuenta de que tu vida ha vuelto a la normalidad. Te sientes bien con los amigos, te sientes ya una persona normal, porque él ha hablado antes de la recuperación suya, de la reinserción, pero la recuperación de la familia también es un asunto muy, muy importante y muy difícil, sobre todo cuando, como en mi caso, por ejemplo, es que mi marido no reconocía que tenía ese problema y yo tuve que estar yendo a la asociación para conocer lo que es en sí la enfermedad del alcoholismo y qué comportamientos tenía yo que tener con él y, sobre todo, qué no tenía que hacer. Entonces, cuando yo fui conociendo poco a poco lo que era la enfermedad, que yo no la controlo, que yo no la causo, que yo no la curo, y me centro en mi propia recuperación para que cuando yo me encuentre bien, todo lo que está a mi alrededor empieza a cambiar. Y aunque haya un modelo en la casa, que es el del enfermo, que no se integra, que se siente mal, que hace lo que no debe porque no es capaz de hacer otra cosa, porque se siente mal cuando consume y se siente culpable y tiene que seguir bebiendo para quitarse ese sentimiento de culpa. Sí, sí. Entonces, cuando la familia va siendo una familia normal, con un comportamiento normal, el enfermo se va dando cuenta de que el problema ya no está en nosotros, como antes trataba de culparnos para él poder seguir teniendo una excusa y poder seguir consumiendo. Entonces la recuperación de la familia es fundamental y es fundamental que vaya un familiar. En mi caso fui yo en primer lugar y fui transmitiendo a mis hijos, tenían unos 17, 18 o 20 años, les transmitía lo que yo aprendía, pero mi hija no... No, era más reacia a aceptar la realidad porque ella quería enormemente a su padre. Bueno, mi marido es que ha muerto ya. Ah, Dios, lo siento. Gracias. Pero mi hijo sí se abrió más a lo que yo le decía y terminó yendo a la asociación. Y claro, a partir de ahí, incluso el padre, cuando veía cómo su hijo le hablaba, le llegaba más aún que cuando yo le hablaba, que ya le hablaba poco, porque es hacer en vez de hablar. Claro. Pues me ha encantado eso que nos has transmitido, porque, hombre, es muy bonito también ver cómo la familia puede ayudar, ¿no?, a las personas alcohólicas. Igual que tenemos al otro lado del teléfono, disculpad un segundo, sí, porque tenemos a Sonia Sánchez, que es psicóloga de Alhama, que no ha podido estar con nosotros, pero ha sido tan amable de atendernos a través del teléfono, porque decíamos que es importante el papel de la familia y sobre todo de los profesionales que os apoyan, ¿no?, a través de estas terapias que hacéis. Sonia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Bueno, estamos comentando la infinita devastación que causa el alcohol en casi todos los aspectos del día a día, ¿no?, del enfermo, ¿no? Sí, es cierto, el alcohol se puede decir que va como un poco arrastrando en todas las facetas, tanto familiar, laboral, personal, y va arrastrando y es verdad que se destruye muchísimo la integridad de la persona, y esa labor es un poco la que ellos allí en la asociación, como voluntarios, pues van trabajando día a día en los grupos de autoayuda. Y lo que procuran y se busca en esa labor que hacen ellos es un poco recuperar, ¿no?, al enfermo o a la persona y también al familiar. Y como bien he estado un poquito escuchando, que es cierto que también vienen muy dañados, son daños diferentes, pero son daños al fin y al cabo,
y lo que se busca en la asociación, pues eso, ¿no? Es intentar recuperar a la persona y a la familia al completo, también, si es posible. Sonia, a mí se me ocurren muchísimas cosas que preguntarte, pero el tiempo es limitado en televisión. Me gustaría aprovechar que hemos podido hablar contigo, porque lo hemos dicho un poco de pasada, que desgraciadamente cada vez son más jóvenes las personas que se inician, ¿no?, en el consumo el consumo abusivo, además, del alcohol, ¿no? Vamos a decirlo claro, que no hablamos de un consumo esporádico, ¿no? Tú, como psicóloga, ¿qué les puedes decir a esas familias que a lo mejor no saben cómo enfrentarse a este problema? Porque se puede ya calificar como un problema, creo que Juan Carlos lo ha dicho un poco, del llamado botellón, ya parece que es algo normal, ¿no? Entre chavales hablamos de incluso 12, 13 años, ¿no? Sí, la edad de inicio del consumo está en las encuestas, en estudios, ya sé que son encuestas que se van haciendo por el gobierno, está establecido entre los 12 y 13 años, más o menos los primeros contactos. Sí. Y es que coincide perfectamente con el tema del botellón. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese ambiente, pues, un poco se pierde la noción de lo que están haciendo, porque por la influencia del grupo, por todo lo que el ambiente en general, el contexto que hay allí, pues, se va un poco como mimetizando en el ambiente. Entonces, pues es verdad que estos chavales pues empiezan a tener consumos muy abusivos, y sobre todo a una edad muy temprana en la que ellos todavía están en desarrollo, y cualquier consumo, por mínimo que sea, pues les puede afectar en ese desarrollo, tanto integral como personal, que necesita cada uno, ¿no? Y ya la familia, pues les diría sobre todo que perdieran el miedo por preguntar, que se acercaran a las asociaciones, a los sitios donde realmente les pueden ayudar y preguntar. Porque cada caso es un mundo, cada caso es individual. Aunque el problema es el mismo, siempre nos gusta hablar como de la individualidad, porque y de tratar a cada persona de una forma particular. Porque cada uno puede vivir el contexto, en el ambiente, vivir las experiencias que cada uno tiene de una manera diferente. Y tenemos que ahondar un poquito en los por qué a lo mejor está haciendo eso y por qué no. Entonces, por eso muchas veces nuestras labores de prevención van enfocadas ahí, a poder ayudarle en ese desarrollo personal, más que en decirle que no se debe beber, porque eso ya lo sabe, sin incidir más, y esa es la labor de prevención que se hace en las asociaciones, es en fomentar ese desarrollo personal, para hacerlo confiar en ellos mismos, para levantar la autoestima, para comprender que los problemas hay muchas maneras de poder resolverlos, que en general todo es que serían tantas cosas que se podrían decir. Pero sí es verdad que deberíamos incidir ahí. Y yo a la familia diría eso, todo eso, que no tengan miedo en preguntar. Sonia, ya para finalizar, que nos queda poquito tiempo, para lanzar un mensaje, ¿no?, de esperanza ante lo que es el alcohol y las consecuencias, ¿no?, que conlleva, ¿no? Hemos dicho aquí antes, del alcohol se sale, se puede salir, hace falta ayuda. Tú, precisamente como psicóloga, como profesional, te dedicas, ¿no?, a ayudar, pues, a personas que sufren esta enfermedad. ¿Qué les dirías tú a esas personas que ahora mismo a lo mejor nos están viendo y son conscientes de que están haciendo un consumo excesivo de alcohol y quieren dejarlo, pero no saben por dónde empezar? Pues yo les diría, sobre todo, les diría que se acercasen a la asociación y preguntasen. Si tienen conciencia ya y saben que tienen un problema, que no les dé miedo ni vergüenza a venir a preguntar. Que de ese problema que muchas veces nos absorbe, pensamos que lo tenemos nosotros solos, hay mucha gente que ha pasado por ahí y les puede ayudar. No solamente los profesionales, sino los mismos voluntarios que están allí en la asociación, las mismas personas que están allí recuperándose, les pueden ayudar. Y lo pueden comprender, que muchas veces les falta que alguien les entienda, los comprenda, y sepan por dónde están pasando. Porque muchas veces a lo mejor alguien, tú se lo cuentas a alguien y a lo mejor le dice sí, yo te entiendo, pero no termina de sentir que realmente lo están comprendiendo. Entonces necesitan eso, esa comprensión y ese arropo para poder salir del problema. Que no tengan miedo ni vergüenza a venir a preguntar. Claro que sí, bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Sonia Sánchez, psicóloga de Alhama, muchísimas gracias.
por tu participación. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues con ese mensaje yo creo de optimismo, ¿no? Porque hemos dicho el alcohol, sus consecuencias, pero nos harían falta yo no sé cuántos programas más para hablar de todas las consecuencias. Nos hemos centrado un poco en la familia, pero bueno, hablamos del trabajo ya, podemos hablar de violencia, podemos hablar de accidentes de tráfico, podemos hablar de un sinfín de consecuencias negativas, ¿no? Que puede traer ese abuso del alcohol. Yo lo he vivido de experiencia propia. Yo tuve una primera relación y la relación se rompió por consecuencia de las adicciones. Por las adicciones he sufrido muchísimo. Por las adicciones he hecho sufrir muchísimo a las personas. Lo peor de la adicción es que hace sufrir a las personas que más quiere. Yo tengo una gran admiración siempre por los familiares, aquí como el caso de Paqui. El tener esa entereza de haber aguantado la circunstancia de un enfermo en su casa, incluso el poder haber ayudarlo. Yo entendí con el tiempo, gracias a escuchar, porque escuchando es como realmente estoy aprendiendo la asociación, cuando escuchas a los familiares es realmente cuando eres consciente del daño que hace. Porque mientras está bajo el efecto de la adicción, no eres consciente realmente de lo que hace, y si eres consciente, vuelve otra vez al estado de embriaguez para no querer aceptar las consecuencias que te están acarreando, ¿no? Claro, porque entonces, es muy duro, ¿no? Sí. Enfrentarse a la realidad, y sin ayuda es muy difícil. Y no querer, yo creo que lo más duro que hay es no querer hacer una cosa. Yo no quería consumir y sin embargo tenía que consumir. Claro. Yo necesitaba la gasolina, como el coche, desde que me levantaba, para poder funcionar. Uh-huh. Entonces eso es lo realmente duro. No ser dueño de ti, eso es lo más duro que hay en la vida. Bueno, pues vamos a recordar, si os parece, que la asociación Alama Málaga. Perfecto. Está en calle Bolivia, Bolivia 63, ¿en qué número? 63. Justo ahí pasado, un poquito pasado los Baños del Carmen, y que están aquí, bueno, su presidente, que ya lo hemos dicho al inicio, Juan Carlos Moreno, y Paqui Barquero, voluntaria, que hay muchísimas más voluntarios, un equipo también de profesionales, como hemos escuchado a Sonia, también Luis, que nos has comentado, de psicólogos, y que para cualquier persona que necesite ayuda, que ahí van a estar encantados de ayudaros. Que de esto se sale. Yo, si me permite decir una cosa, en esta vida creo que lo más importante, o de las cosas más importantes, es la familia, ¿no? Tener mujer, tener hijos, yo en este caso ya soy abuelo, pero realmente para mí lo más importante que he hecho en mi vida ha sido de las adicciones, porque sin la sobriedad no podía disfrutar en la vida de lo que hoy día disfruto. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos por lo que hacéis, y también por haber sido tan generosos de contar vuestra experiencia, que yo estoy segura que a muchas personas que nos están siguiendo les van a servir de mucha ayuda. Gracias a vosotros. Gracias. Por invitarnos. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a continuar con el programa. Os anuncio que dentro de unos minutos vamos a tener aquí con nosotros al presidente de la asociación Aspanoma, para hablarnos sobre un conflicto que hemos estado contándoles además a ustedes durante muchos días en el informativo, y es la falta de facultativos en el hospital materno infantil, concretamente de oncólogos. Nos lo va a contar dentro de un momento, pero antes os voy a mostrar un nuevo sitio donde poner nuestro cuerpo y nuestra mente también en forma, porque ya sabéis que el ejercicio es bueno para el cuerpo y también para la mente. Se trata de un sitio nuevo que ha abierto por la zona de Olleta, concretamente en la barriada de Fuentrolletas, Centro Olletas. Se llama Olletas Box y es un gimnasio donde nos meten una caña, pero que no os podéis ni imaginar. Yo estuve allí mirándolo y la verdad que, aunque Ismael me invitó a que fuera, me lo estoy pensando. Ahora, la verdad que tiene muy buena pinta. Además, tienen también un servicio de nutrición estupendo. Vamos a conocer un poquito más este Olletas Box, este nuevo gimnasio. Cuéntanos, Ismael, porque ya has conseguido, me imagino, pues el sueño, ¿no?, de tener tu propio sitio con tus propios usuarios, y además pues en un sitio muy bueno porque está muy céntrico también. Sí, nosotros venimos de otro centro, la mayoría de la gente que tenemos, la mayoría del público que lo traemos de allí, lo han acompañado, llevamos ya 4 años y pico trabajando con ellos, y la verdad que teníamos muchas ganas de independizarnos porque estábamos dentro de un gimnasio, y con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo y contento, muy contento. Bueno, cuéntanos, porque Olletas Box no es un gimnasio al uso. La gente que no se imagine que llega aquí, tiene unas maquinitas y cada uno va a su bola, ¿no? Aquí tú estás muy pendiente de lo que hace la gente que viene a entrenar. Hay unos grupos, unos tiempos y una disciplina, por lo que hemos visto, ¿no? Sí, aquí son clasecitas de una hora,
siempre está guiada por mí o por algún compañero que tenemos aquí de entrenadores. Hay clases de halterofilia, powerlifting que incorporamos ahora, entrenamiento de tipo crossfit, cross training, y siempre guiados, son grupos máximos de 10 personas y el control de la clase siempre se lleva de forma semipersonal. Bueno, vamos a explícanos, por ejemplo, hemos grabado algunas imágenes de uno de los entrenamientos de 5 minutos, además mixto, chicas, chicos, un poco de todas las edades. Explícanos en qué consiste ese entrenamiento que hemos visto ahora. Vale, lo que han hecho es un UNRAP. UNRAP, nosotros usamos siglas en inglés porque el deporte viene de América, entonces lo usamos así para que sea más universal. Y lo que han hecho es un UNRAP, que es un as many rounds as possible, todo lo que pueda hacer en 5 minutos. Le hemos puesto diferentes ejercicios, unos burpees, unos wall balls, unas flexiones, han sido ejercicios casi todos muy básicos, porque era un día más lúdico y es el día de la inauguración, entonces algo para que pudieran hacer todo, y en estos 5 minutitos haciendo el mayor número de rondas, de repeticiones posibles de los ejercicios que le hemos mandado, simplemente. Oye, nos llama mucho la atención la de chicas que hay, que están, bueno, con unos cuerpazos, además hemos visto también a otra de tus alumnas con la halterofilia, como levantaba pesas, que daba gusto, vaya. Sí, la verdad que nosotros tenemos la suerte de contar aquí con un montón de mujeres, además son casi el motor del box, nosotros tenemos muchas más chicas que se esfuerzan un montón todos los días, cuando vamos a alguna competición siempre se involucran mucho más, en este box es así, es verdad que el CrossFit es muy inclusivo, las mujeres que lo prueban le acaba gustando, al principio vienen con miedo de yo no toco una pesa que me voy a poner como un hombre, pero los resultados siempre son buenos, una mujer nunca puede llegar al estado físico de un hombre por el tema hormonal y tal, al final se ponen en forma, cogen fuerza, que es lo que necesita tanto hombres como mujeres, y es un trabajo súper completo y tenemos de todo, chicos y chicas, y un montón de chicas. ¿Puede venir cualquier persona aquí a Olletas Box, tenga el nivel que tenga? Cuéntanos un poco. Sí, aquí estamos abiertos a todo tipo de público, nosotros tenemos desde personas con 60 y tantos años que han estado operadas de cáncer de mama. Tenemos niños de 18 años, ahora mismo no tenemos ningún adolescente, pero bueno, hasta 16 años cogemos. Algunos han venido con 10 y algo, ya tienen 18, ahora mismo son todos adultos, pero estamos abiertos a todo tipo de personas, todo tipo de edades, todo tipo de condición física. El entrenamiento se adapta personalmente a las capacidades de cada uno y a sus cualidades. Bueno, porque ya aprovechando tu experiencia, me gustaría preguntarte o que lanzaras un mensaje a aquellas personas que a lo mejor, pues lo típico, ¿no? La vida sedentaria, que trabajo todo el rato ahí sentado con el ordenador, que animaras un poco a la gente a que se dé cuenta que siempre hay un entrenamiento para cada persona y que es posible hacer ejercicio y moverse, porque además eso es buenísimo para nuestro cuerpo y para nuestra mente, ¿no? Pues sí, la verdad que está demostrado que la mejor medicina que tenemos es el deporte, somos seres humanos, estamos hechos para movernos, el sedentarismo nos mata. Si no haces deporte va a tener más patologías seguramente, no hace falta que sea este tipo de deporte, si no te gusta tienes que encontrar tu disciplina, el que te guste, el que te llene, el que te atraiga, pero hay que moverse. Hoy en día vivimos en una sociedad que somos muy, muy, muy sedentarios, que por nosotros mismos normalmente no nos movemos, pues tenemos que acudir a algún centro o a algún sitio que nos haga un poco movernos un poquito, hacer algo de deporte y estar más en forma y evitando un montón de problemas que vamos a tener a la larga. Bueno, la alimentación, importantísima también. Hemos visto ahí a tu mujer, ¿no? Creo que Mónica, ¿no? Se llama, ¿no? Sí, Mónica. Bueno, cuéntanos, porque ella es dietista y te apoya a ti con todas las personas que vienen aquí para dar también esos consejos de nutrición básicos también para los deportistas, ¿no? Sí, nosotros tenemos a Mónica, que es graduada superior en dietética y ella tiene sus consultas de dietista aquí, la tiene montada aquí con nosotros, y ella pasa consulta a todo aquel que se preocupa un poquito por su alimentación, que siempre es importante tenerla en cuenta y cuidársela un poquito, porque últimamente, al igual que estamos invadidos por el sedentarismo, lo ultraprocesado y la comida rápida nos invade y pensamos que no se puede comer bien si no se tiene tiempo, y hay 25.000 herramientas para comer rápido, saludable, sano, con nutrientes, y es fácil. Lo único que hay que saber o guiarse por alguien que te aconseje. Bueno, Ismael, te dejamos ya, que sabemos que tenéis una pequeña pausa para tomar un pisco labis el día de la inauguración, pero que ahora seguís metiendo caña aquí en Olletas Box. Gracias y enhorabuena por la inauguración. Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos. Saludos. Esta Navidad, el nuevo restaurante Picasso es la mejor opción para hacer una celebración con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Restaurante Picasso ha diseñado unos apetitosos y variados menús especiales de Navidad desde 15 euros por persona, preparados con la más esmerada calidad. Tres cartas a elegir en las que podrás combinar la gastronomía malagueña más tradicional con delicias culinarias internacionales.
Restaurante Picasso en calle El Chiclanero 4. Este año festeja la Navidad con nosotros. Bueno, pues ahí lo tienen. Estos son imágenes de esa concentración que se produjo el pasado sábado, lo anunciábamos al inicio del programa, a las puertas del Hospital Materno Infantil, una campaña, una protesta impulsada por padres de niños oncológicos de este hospital, agrupados en la Asociación Aspanoma, para exigir más médicos para oncología infantil. Además, han hecho una campaña de firmas que ya superan las 130.000 a través de la plataforma change.org. Bueno, pues aquí estamos con el presidente de la Asociación Aspanoma, Juan Manuel Salas. Buenas noches. Bueno, Juanma, ¿qué tal? Pues nada. Primero aquí hay que decir que, bueno, parece que estas movilizaciones pues han surtido efecto, ¿no? Porque cuéntanoslo tú. Bueno, la verdad es que sí, ha surgido efecto después de tanto movimiento, tanto que hemos tenido. Nos reunimos la semana pasada con la directora del hospital y se comprometió con nosotros a que el tercer oncólogo lo íbamos a tener ya fijo en el hospital, ¿vale? Que se iba a abrir y ellos iban a intentar conseguir el cuarto, pero que se quedaban las puertas abiertas porque no dependía solamente de ellos, el hospital iba a hacer todo lo posible, pero dependía también de Sevilla. Y bueno, la sorpresa fue que ayer cuando yo la llamé para felicitarla, bueno, por poder conseguir el tercer doctor, me dijo, pues, te voy a dar otra sorpresa de que vamos a tener el cuarto. A partir de febrero se reincorpora la doctora que está de baja y se va a quedar el tercero, o sea que vamos a tener los cuartos, los cuatro doctores. Bueno, una buena noticia, pero bueno, nosotros durante estos programas hemos estado viendo cómo hay muchísimas protestas de todos los facultativos, enfermeros, celadores, etcétera, pues por la poca inversión que hay ahora mismo en la sanidad pública. Entonces, bueno, no está de más que se pues, evidencie, ¿no? Sí, sí, no, esto, está claro. Es un tema tan grave, ¿no? Como hombre, que problema, falten oncólogos, imagínate en un hospital materno infantil. En un hospital con niños, todos niños pequeños, con esta enfermedad lo que contrae, y bueno, nosotros del primer momento, esto ya lo llevábamos arrastrando desde hace tiempo, nosotros sabíamos desde hace 6 o 7 meses el problema que estaba surgiendo en el hospital. Y ya te comenté, nos reunimos con el delegado de salud, le dijimos problemas que teníamos, él desde el primer momento lo reconoció, de que sí, de que él sabía que faltaba, pero que era el problema de Sevilla, que ellos habían entrado, se habían encontrado lo que se habían encontrado, sí. Y bueno, ellos estaban recién llegados, como quien dice, entonces claro, iban a intentar por todos los medios. Nosotros cuando salimos de aquella reunión, bueno, salimos convencidos de que, bueno, de que ellos tenían interés en solucionar temas, pero pasaban los meses, nos volvimos a reunir con él y bueno, siempre nos decía lo mismo. Entonces ya tuvimos que llegar a tomar la decisión de hacer lo que hemos hecho, o sea, movilizarlo. Oye, hay que ver qué cantidad de gente, me decías que se sí, cae 500 personas. La última vez rondaba entre 400 y pico, 500, se comentaba. Vale, las primeras tuvimos más solos, ¿vale? Porque claro, los padres movilizarlo, unos están trabajando, otros están en el hospital con los críos y es muy difícil, pero bueno, nos juntábamos 14, 15, 20, pero ya esta vez pues decidimos ya familiares y todo lo que tuviesen que venir, porque es que si no tenemos que hacer toda la fuerza que fuese posible. Y bueno, la verdad es que ha dado resultado, estamos muy contentos. Y comentabas bueno, tú padres, madres, familiares, pero bueno, amigos, ciudadanía en general, todo, porque sí, yo creo que es que cualquier ciudadano, vamos a ver, es sensible a este problema, más tratándose de niños y más con una enfermedad como es el cáncer, ¿no? Que además hubo algunas asociaciones que también se incorporaron ahí con nosotros. Nos hemos quedado un poco extrañados porque hay muchas asociaciones en Málaga que se con el tema del cáncer y son los que menos han estado. Fíjate. Entonces nos sentimos un poco, bueno, por un lado podemos comprender de que hay muchas asociaciones que viven a través de subvenciones, con la Junta, que nosotros realmente, nosotros llevamos poco tiempo con esto, la Junta Directiva lleva un año funcionando con Aspanoma, porque esto en el año 80 y tanto, desde entonces está la asociación, pero tuvo un parón muy grande y bueno, nosotros hace como 8 meses que nos hicimos cargo de la Junta, bueno, y también tenemos que, como quien dice, sufragar muchos gastos con subvenciones, pero
Nosotros, como somos padres y madres, lo primero para nosotros está muy claro que son nuestros niños. Y por encima de subvenciones, por encima de todo lo que sea, nosotros vamos a luchar. Y hemos luchado por nuestros niños y por la salud de ellos y porque en el hospital no les falte lo más imprescindible, que son los doctores. ¿Vale? Y bueno, y por eso pienso de que algunas asociaciones no se han sumado a la batalla que nosotros hemos tenido. Quiero pensar, ¿vale? No, pero es lo que quiero pensar. ¿Cuántos niños? Pues yo tengo aquí un dato de que cada año ingresan en la planta de oncología unos 500 niños. Nosotros tenemos una media de entre 180 y 200 niños al año, ¿vale? Eso lo tenemos por el Colegio de Médicos, ¿vale? Nos han dicho que entre 180 y 200 niños es la media que más o menos se suele tener durante el año. Ten en cuenta que aquí vienen niños de Almería, de Granada, del norte de África, de Ceuta, de Melilla, entonces todos esos niños vienen a parar a Málaga. Entonces, sí, no hay que olvidar que el Hospital Materno Infantil es una referencia. Exactamente. Para buena parte de Andalucía, igual que lo es también en Sevilla, ¿no? Pues otro hospital en Sevilla. Y también no hay que olvidar que son muchos también los niños que vienen, como tú bien dices, del norte de África, Melilla, incluso Ceuta incluso de Almería, Marruecos, Granada, incluso, sí, de, incluso Marruecos, de Marruecos, claro, claro. Que pasan a estas ciudades. Para venir aquí a curarse, ¿no? Sí, muchísimo. Entonces, además, si te das una vuelta por la planta, verás que la mayoría son todos niños de Marruecos, de Melilla, de Ceuta. Sí, creo, bueno, que más, creo que más que de aquí. Que me han dicho que tienen que hacer de intérpretes. Sí, 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 correcto. Porque tienen que tener su intérprete allí porque son muchos. Pero bueno, esto se supone, pregunto, yo no sí, sé, sí, vamos, sí, tú sí. Que los, sí, los vives en primera persona, que eso tiene que estar presupuestado también, ¿no? Hombre, esto es imagino, algo que claro, está claro, ahí claro, y eso se un acuerdo, desatiende. Me imagino que es un acuerdo que tendrá entre el gobierno de aquí y el gobierno de Marruecos para que los niños vengan aquí a Málaga. Porque yo les digo, ya ellos están en, vienen muchísimos. No es que vengan cuatro, es que vienen muchísimos. Son muchos. Y bueno, hasta ahí te puedo comentar de ese tema. ¿Y cómo es? Bueno, cuéntanos un poco, aprovechando que estáis aquí, háblanos un poco también de la asociación, porque creo que vuestra sede está aquí muy cerquita, ¿no? En la bueno, asociación. La sede estamos en ello, ya como te he comentado antes, hace 8 o 9 meses. Que pero para cualquier persona que nos esté viendo, que quiera contactar pues está con en la calle Regente número 35, justamente al lado del Hospital Civil, y bueno, estamos ahora mismo poniéndola en funcionamiento, que como te comenté antes, cuando nosotros hemos empezado, lo que hemos estado intentando es profesionalizar un poco lo que es la asociación, porque como ya te he dicho, la cogimos, estaba un poco abandonada, pero como ya surgió el tema este de lo de los niños, del problema con los doctores, pues nos llevamos 4 o 5 meses dedicándonos solamente al tema de solucionar y lo hemos tenido un poco abandonado. Pero bueno, que queremos inaugurarla de aquí a un par de semanas. Ah, muy bien. Y bueno, y ya a través de ahí, pues, dedicarnos a lo que nosotros nos dedicamos, que es la atención social, psicológica, ayuda, tenemos también un piso de acogida, ¿vale? Que es un acuerdo que hemos tenido con la Fundación Unicaja, ¿vale? Y a partir ya del mes que viene, pues vamos a tener también el piso de acogida. Nos dedicamos también al banco de alimentos, ayudamos a las familias que están con problemas, que todas las familias que entran en este problema rompe la familia por completo. Claro. Esto es económicamente, psicológicamente, entonces necesitan muchas ayudas. Y bueno, y nosotros lo que intentamos ayudarles, porque las ayudas que ellos solicitan a través de Junta de Andalucía tardan muchísimo. Ley de dependencia, todo eso puede tardar 5, 6, 7, 8, hasta un año, ¿vale? Entonces, claro, lo pasan muy mal los primeros meses. Entonces, pues, ahí lo que nosotros nos dedicamos a ayudarle en todo lo que podamos económicamente. Muchas familias que tienen que desplazarse fuera, por ejemplo, a Madrid, a Barcelona, llevar a los niños a revisiones. Bueno, y para eso la asociación es lo que está, intentando ayudarle con todo lo que podemos. Me comentabas que tú precisamente has estado hoy en Madrid con tu hija, ¿no? Yo precisamente estaba en Madrid, estaba con la niña en Madrid, sí, porque hemos tenido problemas, vamos, no hay problemas, revisiones y eso. Pero y buenas noticias, ¿no? Todo muy buenas noticias, gracias a Dios, y, bueno, y esperemos mucho. Que esto que dure mucho así. Imagino que tiene que ser muy duro. Esto es muy ¿no? duro, esto lo podemos es comentar, lo podemos hablar. Cualquier familia, pero un hijo, ¿no? Eso es muy tan duro. Pequeño, yo además. Cuando a mí me comentaban también, hoy mira una niña con cáncer, bueno, lo veías, pero hasta que te pasa. No sabe lo que aquí se sufre. Ya no lo que se sufre, sino que, bueno, que ya las familias se rompen, muchas se rompen por completo, porque los padres tienen que dejar, la madre tiene que dejar de trabajar, los padres a los primeros meses es insoportable ir al trabajo porque es que la cabeza no se te quita el tema de la niña y, bueno, es un mundo, esto es un mundo, esto se sufre mucho. Entonces, yo cuando en primer momento me dijeron hacerme cargo de la asociación, se me pasó por la cabeza mi niña y, bueno, yo dije, venga, lo que haga falta. Y ya te digo, yo, los padres, los que estamos aquí, todos somos padres, solamente tenemos un contrato de una trabajadora social que lo hemos tenido que hacer porque ya es que llega un momento que
estamos trabajando y no podemos llevar la asociación para adelante como quisiéramos llevarla, porque claro, tenemos que seguir trabajando mucho. Como te he comentado antes, por ejemplo, en mi caso, mi mujer trabajaba, yo trabajaba, llevábamos la casa muy bien para adelante, pero cuando pasó esto, pues bueno, se rompe todo por completo y, claro, y ya te dedicas uno solo al trabajo. Y entonces esto es muy duro, es muy duro, esto es, hay que sufrirlo. Y bueno, sobre todo lo que has comentado, que estas personas que tienen que pasar por este trance, que no se vean solas, ¿no? Que tengan un referente, por lo menos. Exactamente, un lugar es que donde cuando acudir, ¿no? Y cuando llegas al hospital y te dan la noticia y los primeros días es un caos increíble, que no sabes por dónde vas a salir, tantos problemas que se te vienen encima. Entonces, cuando necesitan eso, una trabajadora social que llegue en el momento y sepa lo que le tiene que comentar, lo que le tiene que decir, qué papeles tiene que solucionar, que son tantas cosas que entonces, claro, y para eso, por lo que nosotros ahora mismo estamos aquí, estamos luchando y estamos intentando de que a la familia no le falte de nada. Uh-huh. Eso es para nosotros lo más importante. Claro que sí. Oye, cuando inauguréis, avisarnos para sí, que podamos grabar un poquito y ponerlo aquí para que las personas que nos ven siempre pues tengan esa referencia y sepan también dónde dirigirse, ¿no? Si, bueno, pues desgraciadamente por supuesto que vaya a estar invitado. Les hiciera falta. Bueno. Volviendo al tema de la falta de oncólogos, bueno, pues mira, os hemos recibido con esta buena noticia de que... Para nosotros ha sido, vamos. De que la plantilla va a volver a estar al completo, que son cuatro oncólogos. Sí. Pero ¿cómo se desarrolla allí en la planta cuarta del materno infantil el día a día? Bueno, por los padres, me comentan a través de los padres, bueno, los padres pues es lo mismo todos los días, porque llegan por las mañanas, se levantan los niños, suelen ir los profesores, los niños casi todos tienen sus profesores, a las 10:10 llegan los profesores, luego a las 10:10 está la asociación Avoy, que desde aquí tengo que agradecerle porque gracias a ellos nosotros hemos arrancado bastante bien lo que es la asociación, han colaborado con nosotros estupendamente, nos han ayudado en todo y bueno, pues ya son las 10, 10:00 de la mañana, los niños ya empiezan a irse a lo mejor a la asociación de Avoy, ya empiezan a jugar, echan allí el día, a las 12:00, 12:00 los doctores suelen pasar la revisión y bueno, después llega la hora de la comida, termina la comida y otra vez los niños lo que quieren es, claro, duermen un rato y se van otra vez a jugar con sus juegos y a esperar que llegue la noche y bueno, y esto es un día, otro día, otro día, otro día, pues así 6, 7, 8, un año y pico. Yo por mi parte he estado 1 año y pico en el hospital, más tiempo en el hospital que en mi casa, claro. Porque aparte los niños cuando se van a la casa pues van muchos con defensas muy bajas y entonces cualquier tontería de fiebre otra vez para el hospital, o sea que estamos más tiempo durante el año, 1 año y pico, estamos más tiempo en el hospital que en la casa. Bueno, por lo menos también se ha conseguido tener esa planta habilitada para ellos. Exactamente, a través de lo que te comento. Con sus juegos, decorada también para ellos. Sí, la verdad es que, como te comento, esta asociación Avoy es una asociación que le da vida a aquello. Sí, con los doctores sonrisas, ¿no? Sí, y bueno, y a los niños, y a todos, le da vida al hospital. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, nosotros estamos muy agradecidos a ellos, pero ya te digo, hemos arrancado un índice de la asociación gracias a ellos. Hombre, hay que decir, hemos visto al inicio de la entrevista esas imágenes, esa concentración de protestas reclamando ese cuarto oncólogo, pero hay que decir también que desde la asociación han querido dejar muy clara la profesionalidad de todas las personas nosotros que están allí, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, estamos muy contentos con los doctores. Estamos muy contentos con los doctores porque son unos grandes profesionales y bueno, ellos lo único que sí, veíamos de que ya llegaba un momento de que estaban saturados de horas, de terminar la guardia y tenerse que quedar porque no tenían, y eso en estos niños cualquier problema, cualquier fallo es llevarse un niño por delante. Entonces nosotros por eso veíamos de que ellos tenían que estar, había que reforzar la plantilla y que tuviesen ellos su... ¿Me entiendes? Claro, no, de hecho, bueno, estamos viendo ya imágenes de algunas, de esta misma mañana, han vuelto a movilizarse además todos los, todas las centrales sindicales de sanidad. Sí, al parecer hay problemas por todos los hospitales, todos, por lo que están se ve. Están todos movilizados precisamente pues para denunciar, entre otras cosas, porque hay varios problemas en la sanidad, pero entre otras cosas, sobre todo, que no se invierta en las plantillas y que, un poco el caso que os ha pasado a vosotros, que cuando haya alguna baja o alguna jubilación no se cubra con un contrato de larga temporada, sino contratos como el vuestro, que era de un mes. De un mes, claro. Claro. Es que se están acostumbrando a eso, a los contratos de un mes, y en el problema nuestro de los niños es más grave.
porque estamos hablando de niños con cáncer, niños que tienen un historial, que los médicos tienen que saber el historial de esos niños. Claro. O sea, un niño con una pierna partida o un brazo lo ve cualquier médico, pero aquí no, aquí son niños con cáncer, niños que hay que saber lo que te llevas en la mano. No quiero decir que el que vaya de un mes no sea un buen doctor, sí, pero no es lo mismo que el que lleva seis meses, que ya con, y luego los mismos niños, la alegría que le da cuando ven al mismo doctor o a la misma enfermera, la seguridad que le da que ellos mismos cuando llegan y piden que me atienda fulanita, que me atienda, porque ellos saben la seguridad que le dan la enfermera o el doctor. Eso es que es muy importante para ellos también. Pero bueno. Bueno, pues yo me alegro muchísimo, nosotros nos alegramos de que hayáis conseguido esto, pero sí queremos, bueno, pues estar alerta de que, este tipo de servicio, en este caso, pues médico para los niños y niñas, ¿no? Menores que están en el hospital materno infantil afectados por cáncer, ¿no? Pues tengan total seguridad los padres, las madres, los familiares, de que están bien atendidos en todo momento, ¿no? Eso esperamos nosotros también. Claro que sí. Que esta buena noticia dure mucho tiempo y no tengamos que estar dentro de 4, 5, 6 meses otra vez reivindicando lo que hemos reivindicado ahora. Esperemos. Bueno, sin duda, nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con Carlos Bautista, con el delegado de Sanidad en Málaga, médico también. Sí, sí. Y sí es cierto que él, bueno, pues sí ha comentado un poco en la onda de lo que tú decías, que sí es cierto que hay que mejorar ciertas cosas, pero que también, en este caso, el gobierno autonómico necesita tiempo para poner todo esto. Sí, nosotros eso lo hemos, vamos a ver, nosotros eso lo hemos comprendido desde el primer momento, cuando él nos lo decía, nosotros lo hemos comprendido. Pero claro, lo que pasa es que con esto llevamos 5 o 6 meses. Ya. Y es que estamos hablando de lo que hemos comentado, es que estamos hablando de niños con cáncer y que había solo 2 doctores. O sea, que es que si viésemos en cualquier otra planta, a lo mejor se pueden suplir, se puede jugar con otra, pero es que estamos hablando de niños con cáncer. Y sí, que si hay que recortar, que se recorte. Exactamente, otro, que se recorte. Que pero se recorte a otro sitio. Pero no me recorten aquí, porque que es que estamos hablando, habrá tantas cosas donde poder recortar, claro, pero va a recortar una planta de niños con cáncer, por Dios. Sí, bueno, en general, que no se recorte de la sanidad, que se recorte de otro, sí. de otro sitio. Sí, hay muchas cosas donde poder recortar, pero hablando ya en el tema del hospital, ¿habrá otras plantas donde se pueda recortar que no en esa precisamente? Pero bueno. Bueno, pues Juan Manuel Salas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos, darnos a conocer también un poquito más la asociación Aspanoma y enhorabuena, de verdad, muchísimas a todas las familias, padres, madres, de se la daremos de vuestra parte. La tranquilidad. La verdad es que sí. De que ya está la plantilla al completo y de que vuestra movilización y vuestra lucha está ha servido para algo, sí. La verdad es que sí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos quedan muy poquitos minutos, pero antes de despedirnos, lo queremos hacer con unas imágenes que nos invitan a reflexionar a esta hora de la noche, que seguro que muchos de ustedes están preparándose la cena, puede ser, pues nos invita a reflexionar sobre los alimentos que consumimos. Mirar qué buena pinta y qué buen colorido tienen las imágenes que tenemos ahí de uno de los mercados municipales de nuestra capital, y ya veis qué amplia oferta de todo tipo de vegetales, frutas, hortalizas, y yo con esto simplemente quiero recordarles que la alimentación, cuanto más sana es cuanto más color tiene, con lo que ya saben, acérquense al mercado o a su frutería o a su tienda de confianza y no duden en elaborar un plato que tenga mucho color, porque eso sin duda es síntoma de que nos estamos alimentando bien. Pues con estas imágenes nosotros nos despedimos. Gracias como siempre por estar ahí. Recuerden que la próxima semana volvemos para hablar de salud y bienestar. Hasta luego.